En esta imagen que nos llega en directo gracias a un dron sobre la isla de La Palma, vemos la llegada al mar de esa colada que está formando una nueva plataforma lávica. En la isla hay gran cantidad de ceniza y también de gases, y ese es el efecto que se produce al entrar en contacto la lava con el agua del océano. Tiene mucha velocidad esta colada y además tiene mucha fuerza, ha habido un desprendimiento. El volcán sigue lejos de apagarse, aunque ayer la cantidad de dióxido de azufre que emitía había descendido bastante, hoy ha vuelto a subir, tanto que la calidad del aire es extremadamente desfavorable en los municipios del Paso y los Llanos de Aridane. Además, la ceniza mantiene cerrado el aeropuerto, no puede operar por cuarto día, y en la costa, ahí lo vemos, esa colada que alimenta la nueva plataforma avanza en algunos puntos a mucha velocidad. Es un dato que les ha sorprendido a los vulcanólogos, unos 10 metros por segundo en alguna zona. Imagen en directo del dron, y hace solo unos minutos la fuerza de esa colada ha provocado desprendimientos en el acantilado por el que está llegando al mar. Como vemos, ha habido una enorme nube de polvo y de esa reacción que se produce al contacto, al vapor que se produce y los gases al contactar la lava con el agua del mar. Recuperamos esa imagen en directo del dron que nos ofrece con total claridad cómo es esa llegada de la colada al mar por un nuevo punto donde la plataforma tiene ya varias hectáreas. Los gases que se están formando llegan tan solo unas horas después de que se levantara, Leire González, hablamos ya contigo mientras vemos esas imágenes de la costa, el confinamiento preventivo de los vecinos de Tazacorte. Sí, ya acabamos de saber en rueda de prensa que ha dicho el PEVOLCA que se mantiene ese levantamiento del confinamiento porque las mediciones dicen no tienen afectaciones para la población, a pesar de que esa colada 7 que sigue recibiendo aporte de material y de lava habría provocado el colapso de parte del acantilado en su caída hacia el mar. El delta lábico, ya nos acaban de confirmar, podría alcanzar unas 4 hectáreas de superficie, de esa nueva superficie ganada al mar, y una altura de unos 200 metros, pero esa nube que ha levantado no tendría afectación, como decimos, para la población. También ha mejorado esa calidad del aire para tanto para Tazacorte como para los Llanos de Aridane, donde hasta esta mañana era extremadamente desfavorable por la presencia de dióxido de azufre. Lo que sí recomiendan y siguen recomendando desde el PEVOLCA es el uso de la mascarilla FFP2 y que, si se puede evitar, estar lo menos posible al aire libre. También las PM10 han mejorado y se encontrarían en una situación razonablemente buena. Lo que no ha mejorado es esa columna de humo que se dirige hacia el este y que mantiene inoperativo por cuarto día consecutivo el aeropuerto. Ya había previstas 21 operaciones aéreas que han tenido que ser canceladas, así que sería el cuarto día que la isla está aislada por aire. Y acabamos de saber también que el dióxido de azufre que emana el volcán a través de ese penacho volcánico habría vuelto a subir entre las 4.500 y las 6.000 toneladas diarias. Siguen siendo niveles, nos dicen, muy altos. Imparable, la lava avanza a 10 metros por segundo, haciendo crecer la fajana. En algunos puntos de la colada se acumulan ya hasta 50 metros de altura de material volcánico. Arrasa todo, como estas plataneras que le frenaban el paso, para acabar cayendo al agua. La colada ha terminado por derrumbar parte del acantilado. Los científicos ahora están pendientes de la calidad del aire. Cómo va a evolucionar depende básicamente de dos parámetros: por una parte lo meteorológico y por otra parte cuánta cantidad de lava llegue al mar y que en su interacción de la lava con el agua genera ese tipo de gases que pueden ser irritantes. Eso en la costa, y junto al volcán, hoy de nuevo la calidad del aire es extremadamente desfavorable en los Llanos de Aridane y en El Paso. Los médicos detectan mayores problemas en pacientes con patologías previas. Sienten un mayor disconfort respiratorio, o sea que han aumentado sus síntomas, y esto ha obligado a los neumólogos a reajustarles el tratamiento. La tierra sigue temblando con varios terremotos a gran profundidad. Hay más actividad sísmica profunda a más de 30 kilómetros y bueno, pues es posible que todo eso después se traduzca en una actividad en el exterior, ¿no? A pesar de que lleva ya más de 2 meses de erupción, el volcán sigue sorprendiendo a los científicos con el material que emite. Cuando hace mucho viento,
el viento puede estirar los piroclastos tanto, estira tanto la lava, que hace como de hilandera. Un laboratorio al aire libre con nuevos materiales a investigar prácticamente todos los días.